No encuentro los ojos, no se deja la. Pero vota a favor porque no se ha disculpado, si no hubiera tenido nada. Casi tendremos un tiempo. Yo tengo por cuanto la información que han llegado recién, la verdad no había leído esa revista. En todo caso, me hubiese gustado sugerir que hubiese, en el caso del regidor, a modo de defensa, hubiese mostrado algún documento que lo sustente. Pero por otra parte, asimismo, considero que se equivoca él al decir que no tenía función fiscalizadora, porque la función fiscalizadora del regidor es en todo momento, sea o no dentro de su gestión. De su gestión con su partido, me refiero. Voy a consultar mi voto en contra. Mi voto en contra es porque para mí se está tomando una votación apresurada, porque en realidad se pidió de mucho tiempo, y eso le consta al señor secretario, cuando se le pidió toda la información sobre esa licitación de los combustibles, ¿ya? Pero sin embargo, hoy día acaba de entregarlo, ¿no? Aparte de eso, para eso estamos los regidores, pues, justamente para eso, para fiscalizar. Y cuando uno fiscaliza, que no nos cuestionen, pues, que no nos cuestionen de que estamos en contra de la gestión, no estamos para aplaudir nada más, sino también hacer nuestras críticas y de esa forma enmendar los errores y no estar y verse en estos problemas que nos estamos viendo ahora, ¿no? Para mí es un voto apresurado, ¿no? Porque lo pide el señor alcalde, ¿no? Me parece que cada uno tenemos nuestro criterio personal y debemos hacer nuestro voto de conciencia, ¿no? No es así la forma apresurada de poder determinar y votar. Me gustaría que se transmita la información a la prensa que yo recién para que difunda adecuadamente y vea que no ha sido apresurada la votación, ¿no? No todo bien presentado. Más, ya por experiencia, saben cómo, o sea, ahorita no pueden hacerse tampoco la víctima, por experiencia durante tres periodos gubernamentales que hemos tenido, han suspendido a cuántos referentes, cuánto le han por cosas menores, ¿no? A César Vicente, a el equipo, a Hacho, por ahí quién más está. No me recuerdo quién más. ¿Y a usted? No, no, nosotros. ¿Tú lo conocías? Sí, pues sabe.